Hola a todos mis amigos, seguimos estudiando la lección número 7 del folleto Isaías, Consolaos, pueblo mío. En este caso estamos en el folleto La derrota de los asirios para el 13 de febrero y hoy estamos en la parte correspondiente al lunes, que lleva como título Propaganda basada en Isaías 36, 2 al 20. Esta parte de la lección lo que nos narra es justamente la forma en cómo el representante del rey de Asiria buscaba convencer al pueblo de Judá para que se entregara de una forma pacífica, sin pelear, sin entrar en la guerra. Y utilizaba argumentos que naturalmente buscaban intimidar a Judá. Rabsaces, quien era el representante aquí del rey de Asiria, usó algunos argumentos mezclando verdad con mentira. Y hoy queremos ver justamente cuáles de esos argumentos fueron verdad y cuáles fueron falsos. Y segundo, ¿estaba Rabsaces diciendo la verdad al exponer las razones por las cuales Judá tenía que entregarse? Si tú quieres ver esas razones, ellas se encuentran justamente en Isaías 36, 2:20. El rey de Asiria hizo el envío de Rabsaces con ese plan, con el plan de convencer al pueblo de que se entregara. Salió con ese propósito para lograr convencer al pueblo y tuvieron allí una conversación en el que buscaba bajar la moral del pueblo. De igual modo, tú te vas a encontrar en situaciones donde querrán bajarte la moral. Querrán convencerte de que tú estás totalmente perdido. Y si tú te llevas de eso, pues te entregarás al enemigo. Hay personas que cuando se entregan, por ejemplo, a la vida cristiana, vienen dificultades y el enemigo a través de personas empieza a decirle, a convencerle de que no vale la pena seguir a Cristo, porque ahora está peor que cuando no seguía a Cristo. Así que la estrategia de Rabsaces era algo similar. Su propósito era bajar totalmente la moral del pueblo para que estos terminaran totalmente de entregarse a ellos sin necesidad de pelear. Veamos cuáles fueron algunos de los argumentos que utilizó Rabsaces con tal de convencer al pueblo. Así que mientras sitiaba Laquis, Senaquerib envió a Rabsaces, ¿verdad?, para intentar tomar Jerusalén, atemorizando al pueblo y convenciéndolos para que se rebelasen contra Ezequías y rindiesen la ciudad. Fíjate que el plan de Rabsaces no fue convencer al rey para que se entregara, no. Su plan era convencer al pueblo de que no había salida y que por tanto ellos debían entregarse, rebelándose contra Ezequías. Naturalmente, el pueblo no le hizo caso. Y el desenlace que se dio al final, pues, fue victoria para el pueblo. Ahora, ¿cuáles fueron los argumentos que utilizaba Rabsaces para convencer al pueblo? Algunos de esos argumentos podemos empezar en Isaías 36, a partir del verso número 6. Y allí dice, por ejemplo, no pueden confiar en Egipto. Esto les dijo Rabsaces al pueblo. O sea, ustedes están perdidos y si buscan ayuda en Egipto, eso no les va a servir. Porque otros pueblos buscaron ayuda y tampoco les sirvió. ¿Era esto cierto? ¿No podía Egipto ayudar a Judá, ayudar al pueblo aquí, ayudar a Ezequías para ser librado de ese asedio que tenía de parte de Senaquerib? La respuesta a esto es que eso sí era cierto. ¿Qué enseñanza podemos ver aquí? Que a veces tendrás problemas tan grandes que no habrá ninguna otra persona que te pueda ayudar. Ninguna persona. Esos problemas te agobiarán y no importa que tú busques ayuda de cualquier persona, no podrás salir adelante. Así que el pueblo de Judá estaba en esa situación. Pero la pregunta es, si no hay ningún ser humano que te pueda ayudar en la problemática que tú estás teniendo, ¿significa que no hay solución para tu problemática? Pues claro que no significa eso.
Vamos a seguir adelante para que tú veas que cómo trasciende aquí la conversación de el Rabsaces respecto a cómo convencer al pueblo. En Isaías 36:7, él les dice que no pueden confiar en Dios, ya que Ezequías lo ha ofendido derribando sus lugares de culto. Fíjate que aquí apunta algo interesante. Él apunta a la fe en Dios. Intenta convencer al pueblo de que abandone su fe. Inclusive utiliza un argumento totalmente absurdo. Él dice que Dios está ofendido. ¿Por qué está ofendido? Porque Ezequías derribó los lugares de culto. Al parecer, el Rabsaces no tenía una buena comprensión de cómo trabaja Dios. Estos lugares de culto que Ezequías había derribado no ofendieron a Dios. Al contrario, agradaron a Dios. Porque estos lugares de culto eran utilizados para hacer culto a los ídolos, no para hacer culto a Dios. Así que Ezequías estaba haciendo lo correcto. Y naturalmente entonces, el Rabsaces estaba equivocado respecto a esto. Ellos sí podían confiar en Dios, porque lo que hizo Ezequías le agradaba a Dios. Tú debes entender eso. Si tú abandonas tu vida pecaminosa, eso sí agrada a Dios. Si tú dejas atrás esa vida de pecado, esa vida de andar alejado totalmente de Dios, entonces tú estás agradando a Dios. Conforme tú te acercas a Dios y quitas una cosa que no le agrada y otra cosa, tú estás agradando a Dios. Como hizo Ezequías. Ezequías estaba agradando a Dios al quitar esos lugares de cultos que eran paganos, que eran utilizados para adorar ídolos. Así que el Rabsaces estaba equivocado, como está equivocado cualquiera que te diga a ti que abandonar esa vida de pecado no te beneficia, sino que te hace mal. Y sí, aparecerán personas que intentarán convencerte de que es un error que tú andes en los caminos de Cristo. Seguro que te ha pasado o has escuchado de alguien que le ha pasado esto. A Dios le agrada cuando tú dejas el mal y decides hacer el bien. En el verso siguiente, algo más que le dice Rabsaces es: no tienen ni siquiera jinetes entrenados para la guerra. ¿Era esto cierto o era falso? Esto sí era cierto. Esto era muy cierto. El ejército de Ezequías no tenía suficientes soldados para la guerra. Pero al mismo tiempo, el desenlace final que tuvo esto nos da a entender que no es necesario que tú cuentes con un gran ejército para vencer. Solo necesitas tener a Dios. Así que no importa el problema que tú estés enfrentando, no importa la situación por la que estés pasando, a quien tú necesitas acudir es a quién, al Dios Todopoderoso. Y así tú vas a obtener la victoria. Así que no importa si en un momento dado estás desempleado, si en un momento dado tú estás pasando por una terrible dificultad, mantente leal a Dios. Entonces tu victoria está asegurada. ¿Qué más le decía Rabsaces? Pues él le decía en el verso número 10, Dios estaba de parte de Asiria. Oye, eso fue lo que le dijo. Inclusive podemos leer aquí en la parte de arriba de esta presentación, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Habrá personas que se acercarán a ti e intentarán convencerte de que abandones a Cristo. Y supuestamente ellos están hablando en nombre de Dios. Intentarán convencerte de que pisotees los mandamientos de Dios. Y ellos supuestamente están hablando en nombre de Dios. Así como Rabsaces en este momento está diciendo que viene de parte del mismo Jehová a destruir a Judá. De igual modo habrá muchas personas que se van a acercar a ti. Intentando convencerte de que no andes por el camino correcto de Dios. De que no cumplas con sus mandamientos y lo harán diciendo que vienen de parte de Dios. Así que tienes que tener cuidado de esos falsos profetas que solamente buscan que tú vayas a la destrucción junto con el maligno. Así como Rabsaces intentó persuadir al pueblo de que Dios estaba de parte de él y no del pueblo, mucha gente hará lo mismo contigo. Pero no te deje engañar. El Rabsaces siguió diciendo otras afirmaciones
En el verso número 12, él dice que el prolongado asedio iba a matar de hambre al pueblo. O sea, el ejército de Senaquerib iba a estar rodeando al pueblo hasta un punto tal que la comida se iba a acabar y naturalmente el pueblo entonces iba a morir de hambre. ¿Esto era cierto? Bueno, sí era cierto. Naturalmente, con el tiempo la comida se iba a acabar. ¿Ok? Sí era cierto. Pero hasta cierto punto hay que tomar en cuenta que cuando Dios es quien tiene el control, aún la falta de comida no es un problema, porque Dios provee. Así que el pueblo creo que confiaba en esto, porque a pesar de eso, el pueblo no le hizo caso a Rabsaces. En fin, el Rabsaces hizo una mezcla de cosas que eran verdad con cosas que son falsas. Puedes notar aquí tres afirmaciones verdaderas mezcladas con dos falsas. Es así como el enemigo intenta engañar. El enemigo no engaña trayendo solo falsedades, porque sería demasiado evidente. El enemigo engaña trayéndote algunas verdades mezcladas entonces con algunas falsedades que son las peligrosas. Así como Rabsaces intentó engañar al pueblo para que se rindiera, de igual modo el enemigo usará personas, usará los medios que fueren necesarios para engañarte. Y lo hará trayéndote verdades mezcladas con falsedades. Ahora tú tienes que hacer lo que hizo el pueblo, no dejarse engañar. El enemigo va a hacer lo mismo que hizo Rabsaces cuando quiera convencerte de que abandones las filas del cristianismo, del verdadero cristianismo, que consiste en obedecer la palabra de Dios. Usará para ello verdad mezclada con mentiras. Por eso, tú tienes que estar claro en qué es lo que tú has creído. Esta mezcla de verdades, medio verdades y mentiras no pudo convencer al pueblo que permaneció fiel a su rey, porque confiaban en quién? En el poder de Dios. Si tú confías en el poder de Dios, si tienes la suficiente fe, nada ni nadie podrá hacer que tú te apartes de Dios. Haz como hizo el pueblo. Confía en Dios y no importa que te amenacen con que tendrás hambre. No importa que te digan que no tienes a nadie que te defienda. No importa que te digan que tú no tienes fuerza para resistir. Porque si tú tienes a Dios contigo, tú eres invencible. Si tú tienes a Dios contigo, entonces nada ni nadie podrá derribarte. Y recuerda que en este contexto estoy hablando de que tener a Dios contigo es ser leal y obediente a Dios. Guardar sus mandamientos. Y de esa manera tú demostrarás que amas realmente a Dios. No te dejes engañar de falsas propagandas. Solamente aquellos que guarden los mandamientos de Dios son los que verdaderamente le aman. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, el enemigo intentará engañarte, intentará convencerte, meterá problemas en tu hogar, meterá problemas en tu trabajo, te va a agobiar con situaciones con tal de que tú te rindas ante el enemigo, ante Satanás. Pero agárrate fuerte del poderoso, del Dios omnipotente, de nuestro Señor Jesucristo y serás victorioso. No te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal. Y en el nombre de Jesús tú tendrás la victoria. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros poder seguir adelante y que no nos dejemos engañar de ningún Rabsaces que venga con falsedades mezcladas con ciertas verdades. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Rogándote, oh Señor, primero que perdones nuestros pecados, que nos purifiques de todo mal, que nos ayudes a crecer en tu gracia y a estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en gloria. Encomiendo especialmente a las personas que puedan estar escuchando este mensaje.
Ayúdale, Señor, en la situación por la que ellos estén pasando. Probablemente hay algún rapsaces que está tratando de convencerles para que haga cosas que a ti no te agradan. Te rogamos, oh Señor, que le fortalezcas, que aumente su fe y que cada uno pueda buscarte a ti. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de ti todos los días de nuestra vida. Enséñanos a andar en tus caminos. Te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén.